Hagamos un pastel para mi gatita que cumple 3 años. A Ceniza la encontramos una mañana que regresamos del supermercado y la escuchamos maullar frente a la casa. Ella estaba muy pequeñita, aún tenía ojos azules de bebé. Alguien le había cortado los bigotitos y estaba llena de pulguitas. Apenas nos vio, dejó de maullar y corrió hacia nosotros. La llevamos a casa con la idea de darla en adopción, pero ella fue más sabia. Desde el primer minuto que entró, ella se sintió ama y señora de la casa. Nunca tuvo miedo ni necesitó un periodo de adaptación. Ella siempre supo que ese era su hogar. Nos conquistó y a los 3 días aceptamos que ella sería la nueva hermanita de Misha. Fue a Misha a la que le llevó unos 6 meses aceptarlo, jejeje. Hagamos un pastel para mi gatita que cumple 7 años. A Misha la encontró Carencio un día de Navidad. Ella tenía unos 2 meses de edad, tenía mucho miedo y una patita muy lastimada. Se supone que ese día Carencio iría con su familia a comprar regalos navideños. Pero después de encontrar a Misha, pidió que su regalo fuera dinero para pagar la cuenta del veterinario. Buscaron uno que estuviera abierto en Navidad y ese mismo día operaron a Misha de su patita y tuvieron que quitarle un dedito. La pobre dejó de comer por varios días y estábamos muy preocupados por ella. Nada la animaba y estaba enflacando mucho. Después de casi una semana, se empezó a sentir mejor y se puso a comer sin parar. Hasta le salió una pancita que creíamos que era porque se había empachado, pero la verdad es que la sigue teniendo hasta la fecha. Hagamos una rosca de reyes para mis michis. Upsi. Mejor con un cuchillito para que no se rompa más la rosca. Le damos formita y empezamos con los toppings. Sirve que tapamos lo rotito, aquí no pasó nada. Un poco de pollito. Y por último, no pueden faltar los muñequitos. Les encantó, pero claramente a alguien un poquito más.